Muchos distritos de la región tienen puntos de riesgo ante la llegada de lluvias por el fenómeno El Niño. Al respecto, el municipio de La Esperanza se encuentra conformando 6 fichas técnicas para acceder a un presupuesto que les permita trabajar en las zonas de riesgo. El monto alcanza el 1.000.000 de soles. Y luego estaremos ingresando ya con la certificación que nos alcance el ANA al gobierno regional, porque ese es el trámite, ¿no? Claro. Luego el gobierno regional ya deriva esto a INDECI, INDECI va a Lima y bueno, es la burocracia, ¿no? ¿Esas fichas técnicas de directamente dónde se van a trabajar, en las quebradas? Son 6 puntos que tenemos acá, eso es lo que se ha identificado, 6 puntos de riesgo, ¿no? Y ahí estamos ya trabajando para llenar estas fichas. Asimismo, están alistando un presupuesto de recursos propios para la compra de utensilios que serán repartidos entre la población. La Municipalidad de La Esperanza cuenta con 50.000 soles de recursos propios para el fenómeno El Niño. También están aguardando otros 50.000, que serían 100.000 para la compra de plásticos y utensilios que permita reforzar las viviendas. Miremos un poco la realidad. Esta casa que está tras la municipalidad tiene incluso cosas acumuladas en los techos y requiere de urgente apoyo para reforzar el techo. Comprar unos 20.000 sacos de yute, ¿no? Esos sacos lo vamos a llenar con arena y vamos a ponerlo como defensa, ¿no? En las viviendas de riesgo, ¿no? Luego vamos a prever el tema de algunas carpas, plástico, alimentos, frazadas, ¿no? La compra de estos utensilios tendrá que seguir el trámite correspondiente. Una vez en manos de la comuna, será repartido a las familias en situación de vulnerabilidad.